desde tu simplicidad. Confianza. Placer. Felicidad. Compartir. Cooperación. Emoción. Alegría. Diversión. Como si fuera la primera vez, quiéreme. Pues como que esos cachitos se han reconstruido en estos días. Y entonces pues todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa angustia, toda esa represión, toda esa incomprensión, esa soledad, pues se han ido. Se han ido. Y bueno, y ha sido sustituido pues por amor, por amor, por amor. Bueno, por alegría. Para mí este residencial está siendo muy transformador, a la vez que muy sanador. Y cada día es como nacer a la nueva vida y transformar lo que uno ya no quiere en cosas bonitas, en cosas agradables. Y conectando con lo más profundo de una y desnudando el alma. Y para mí es muy transformador, a la cual doy las gracias a Isabela Mandala y a mi compañera de esta residencia. Vivo hace unos meses en Valencia. Y que yo llegué a aquel taller sin esperar nada, sin ninguna expectativa, simplemente iba a Isabela y dije, allá voy. No sé por qué, desde que te conocí, me causaste una sensación muy especial. Bueno, tomar mucha conciencia, ¿no? De lo que soy, de lo que quiero ser y de lo que voy a ser a partir de ahora. Y me voy con mucha fuerza, he cogido de ti Isabela, de vosotras, de todas vosotras, y gracias, de verdad. Gracias. Es que esto ha sido el despertar, o sea, el despertar, el... Me veo con fuerzas, me veo mi niña protegida, que ya va a estar protegida, acariciada, va a estar ahí la luz adulta, la luz guerrera, y protegiendo a mi niña, acariciándola, mimándola, explicándole las cosas, y estando las dos. Hola, soy Verónica y quería compartir mi experiencia, por ejemplo, de una flor. Una flor, aparte de entenderla también como la feminidad, la apertura, ¿no? Incluso con el yoni, con la parte sagrada de la mujer, ¿no? Pues una flor, como una entendida por todo el mundo, una flor, pues realmente si ella no tiene raíces y no está bella, no puede perfumar a los demás. Sería como una flor, una falsa flor o una flor muerta. Entonces, con toda la experiencia, ¿no?, de la sexualidad sagrada y el crecimiento que ello supone, pues ahora lo que he conseguido es que esa flor tenga raíces en la tierra, su tallo precioso, que esté bien alimentada, nutrida, que crezca y que desde esa autenticidad y pureza pueda realmente perfumar a todo su alrededor, ¿no?, a todo lo que le rodea. Entonces, para mí esa es pues una gran experiencia y estoy muy agradecida por ello y de poder compartirla. Entonces,
es muy recomendable lo que aporta